Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy contenta de volver a saludarlos. La verdad que este video se tardó un poquito porque me pasaron muchísimas cosas esta semana. Estuve como... Pero bueno, volvimos nuevamente con esta nueva etapa que ustedes ya conocen del canal. Y hoy les traigo un video que a mí me encanta y que he visto hacer a otros youtubers que se dedican a este tipo de contenido en sus redes sociales. Hoy vamos a hacer un 24 horas comiendo solamente con lo que tengo en mi casa, en mi nevera. Y estoy así, sin maquillaje, sin nada. Primero porque estoy limpiando, segundo porque mi perrita está operada, y tercero porque me tengo que ir al trabajo en un par de horas, así que... Pero bueno, como siempre, sabemos que este canal, aquí yo siempre trato de ser lo más natural posible, y esta soy yo en la mañana. Ustedes dirán, pero bueno, Ani, si vas a hacer un 24 horas comiendo con lo que tienes en tu casa, obviamente no va a estar tan difícil el reto porque tienes cosas en tu casa. Pero la realidad es que no. No tengo nada. No tengo nada porque yo no he hecho mercado. Así que no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a resolver. Espero y deseenme suerte para poder encontrar algo que quede ahí y que no esté en malas condiciones, sobre todo la verdura. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a comenzar con la primera etapa de este reto y es el desayuno. Son las 9:30 de la mañana, me muero de hambre y vamos a ver qué encontramos. Pues arriba no tengo muchas cosas. Esto creo que son milanesas de pollo. Esto creo que es una salsa roja. Son unos chorizos, un poquito de pollo, pero esto está congelado. Y esto creo que es cambur. Un jugo y allá tengo unas carnes de esas tipo hamburguesa. ¿Vieron? Cuando les digo que no tengo nada es porque no tengo nada. Bueno, esta carne yo la bajé, hice trampa para poder almorzar. Hoy me queda un poquito de esta crema de leche, que se puede hacer también algo con eso. Arroz, yo lo guardo en la nevera. Tenemos avena, podríamos hacer avena. Queso, queso crema. Esto no sé qué es. A ver. Ah, miren, tenemos unos ravioles que también pueden ser. Y tenemos algunas verduritas. También me da ganas como de tomarme un café con leche, pero miren esto. Tengo esta leche que no está vencida, pero... No le queda mucho, pero creo que podemos resolver algo. Ahora bien, esta es mi alacena. Aquí sí tengo como que todos los condimentos y tengo algunas cositas. Y miren lo que me encontré por acá. Garbanzos. Y ustedes dirán, ¿garbanzo en el desayuno? Sí. Lo que puedo hacer con esas dos latas que me quedan de garbanzo es un hummus, que es uno de mis desayunos favoritos. Ahora bien, no tengo pan y lo único que tengo son estas tostadas de arroz, que a mí no me gustan porque esto parece anime, pero buscando encontré estas, que son tostadas de arroz, galletas de arroz, pero son un poquito mejor. La verdad yo tengo mucha hambre, pero bueno, tocará comer esto, porque si no tengo aquí unos alfajores y yo no voy a desayunar dulce. Por lo menos tengo café, me queda café. Miren esta belleza, porque así es como les debe quedar. Ahora lo voy a pasar a un tupper. ¿Me termino esto? Y nos vamos, pero es ya para el almuerzo. We used to have each other's playlist. Ha llegado la hora del almuerzo y aunque todavía no verifiqué si realmente tengo los ingredientes para lo que tengo en mi mente, pues ahorita vamos a ir nosotros a chequear. Estoy muy entusiasmada porque quiero recrear uno de mis platos favoritos que comía en Perú. Mi estilo de papa rellena o mi intento de papa rellena. Primer ingrediente, check. Papas, no me quedan mucho. Vamos a ver qué hacemos. Y tenemos cebollita. Por supuesto que no tengo la cebolla morada ni otras cosas que le echan, pero acuérdense que este es un 24 horas comiendo solo con lo que hay ahí. Mm.
bueno, ahora sí tenemos todo listo. Harina, nuestra carne que está buenísima. Papa y nuestro huevito. We used to have each other's playlists. Bueno, hice esta cebollita, no tengo la cebolla morada, así que la hice blanca con limón. La verdad que me quedaron horribles estéticamente, pero estoy segura que va a saber bien. Esta, bien, pero esta, un desastre. Pero bueno, hubo un fallo con la harina, me parece. Además que vemos que en Argentina no tenemos las mismas papas que utilizan en Perú. Ahora nos vamos para la merienda. Ha llegado la hora de la merienda y como ustedes saben, yo soy encargada en una bar, cafetería, panadería, así que los dulces no pueden faltar. Vamos a ir a la alacena a ver qué dulcitos me puedo encontrar ahí para completar la merienda. Honestamente tengo hambre, pero hambre de comida, pero son las 5:30 de la tarde, así que no voy a comer, voy a merendar. Espera, hay pan. Me queda un huevo en las neveras, así que capaz puedo hacer ese huevo. Y tengo este cuadradito de brownie que me puede funcionar también como para darle el toque dulce. Bueno, me voy a preparar el cafecito con estos ingredientes que ya ustedes saben que tengo en la casa. Pancito, huevito y cafecito. ¡Qué hambre tengo! Y este pan está durísimo. Duri, pero no importa. Merienda cumplida, nos vamos a la cena. Ha llegado la hora de la cena y me parece bastante prudente mostrarles porque recién acabo de colocar este escritorio y me quedó precioso y más para trabajar en los videos, en TikTok, en todas las cosas que hago, así que les quiero mostrar. Miren por favor el espejo, este cuadro tan hermoso. Ah, esta lámpara prende, miren. Ahí está, miren esa lámpara tan preciosa y mi mesita para trabajar. Y ahí está mi perrita que está castrada. Di hola Malta. Así que bueno, nos ha llegado la hora de la cena. Vamos a ver qué tenemos en la nevera para terminar este reto, para cocinar la cena. Y nada, deséenme suerte. Son aproximadamente las 8 de la noche. ¿Qué pasa, mi amor? Está llorando. Y nada, vamos a ver. Pues de opciones mucho, como que digamos, no tenemos. Pero afortunadamente nos queda un poquito de harina pan, así que me parece que puede ser una idea muy buena hacerme como siempre una arepita que tanto me gusta. Acabo de recordar también que aunque no he hecho el mercado, tengo también la alacena, digamos, esta que está aquí, que es tipo, está el placar, pero también tengo algunas cositas ahí. No es mucho, pero suma. Café, tengo un par, sal, garbanzo, té, Nesquik. Y tengo atún. Es que me queda mucho, pero podría comer atún con un poquito de mayonesa, porque recuerden que no tenemos ya casi nada de vegetales. Y bueno, la arepa, por lo menos puedo resolver con esto. Bueno, tenemos nuestra arepita lista, así que vamos a ponerle el relleno y esta sería nuestra cena con las cosas que netamente tenemos acá en la casa. Se viene un video que me tiene bastante emocionada, así que suscríbanse por favor al canal, denle like y comenten abajo qué otro tipo de retos o de videos les gustaría ver. Tengo pensado hacer un 24 horas comiendo en franquicias y otros más que tengo pensado por ahí. Arepita con atuncito. Cena lista. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Denle like, suscríbanse y comenten qué otro tipo de videos les gustaría ver. Recuerden que tenemos este nuevo formato en el canal que a mí me fascina. Y nada, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Les mando un beso gigante, sean bendecidos y como siempre la invitación es para el próximo video. Adiós. Just can't hold candles too.